Presidente de la convención, ¿no? Henry Fick, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Presidente de la convención, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bien. Presidente de la convención. Bien, Henry. Bueno, contanos un poquitito. ¿Qué pasó? Ahora, ¿es real que el lunes o martes pueda asumir Ricardo Colombi como presidente de la UCR? Mire, hay un fallo judicial de la Cámara, pero hasta ahora nosotros no tuvimos ninguna notificación y los apoderados estuvieron trabajando desde el conocimiento de este fallo y todo el fin de semana están haciendo las presentaciones necesarias para una apelación de este fallo. Así que, bueno, se irá viendo minuto a minuto, día tras día, pero nosotros seguimos en el comité, seguimos llevando adelante lo que es el cronograma electoral. Y bueno, lo concreto es que el sábado, que eso también tenemos que decirle a los correligionarios, a los afiliados, que este fallo, o todos los fallos que han salido últimamente, ratifican el cronograma electoral. Así que lo concreto es que el 12, o sea, este sábado, hay que presentar las listas. Las listas. Ajá. Sí. Bien, 12 listas y todo indicaría que el 27 de octubre, esto es el día de la elección dentro de la UCR, ¿verdad? Sí, así es. Así que, bueno, vamos a esperar hasta el sábado a ver la cantidad de listas. Yo decía en otros medios que hay varias localidades que ya nos han manifestado su deseo de presentar una lista unificada. Bueno, hay en algunos lugares que los amigos, los correligionarios todavía están charlando, discutiendo, tratando de ponerse de acuerdo. Y bueno, sabemos que en muchas localidades históricamente también siempre han concurrido a las urnas en las internas, así que esto es la vida partidaria de cualquier partido, debería ser normal, así que estamos transcurriendo por un proceso normal, más allá de que hace mucho tiempo que en la Unión Cívica Radical no teníamos este proceso de afiliación, este proceso interno, por ahí podríamos decir algo convulsionado. Pero ¿por qué no hubo un proceso interno anteriormente, Henry? No, los procesos internos, las últimas elecciones hubieron la última elección interna, ahora en el 2022 hubieron en 4 o 5 localidades, hubieron internas, se llamaban internas, lo único que no se presentaban otras listas. Y ahora en algún lugar del interior va a haber internas. Sí, seguro. Seguramente va a haber. Va a haber internas. Esperemos que estamos trabajando para que haya una lista unificada en todas las localidades. Y por supuesto a nivel provincial. Senador. La candidatura de Gustavo Valdés. Senador, teniendo en cuenta la ausencia de algunos intendentes, algunos justificados, por ejemplo. El intendente de Montecasero estaba en la fiesta patronales, Álvarez, ¿no? Shuay mandó una nota. Shuay creo que estaba con el nuncio apostólico. Exactamente. Pero quien no presentó nota ni estuvo fue el intendente Cheme de Empedrado. Sí. ¿Qué lectura hacen de ese tema y si él va a internas, Empedrado va a internas? Bueno, ahí ustedes saben que es de público conocimiento que siempre hay una disputa entre los amigos y hermanos Roda con Cheme. Con José Cheme. Que también es un amigo. Sí. Así que esperemos que se sienten a conversar, a hablar y que por ahí nos sorprendan y tengamos una lista unificada en Empedrado. Sí. ¿Qué puede llegar a pasar de acá al 12 o del 12 al 27
teniendo en cuenta lo que manifestó, lo que ya habría hecho el senador Ricardo Colombi, senador? No, no sé qué dijo el senador. No dijo nada, de acuerdo a lo que fue haciendo. Las denuncias que fue haciendo, la Cámara, Juzgado Federal, todo esto. ¿Qué opina usted que puede llegar a pasar de acá al 27 o está todo el campo saneado para que no pase nada? No, nosotros entendemos política y judicialmente entendemos que no hay ningún inconveniente en llevar adelante el programa electoral. Así que eso se va a seguir y se van a seguir cumpliendo los plazos y el 27, si es necesario, estaremos votando, estaremos yendo a las urnas desde nuestro partido. Uh-huh. Buen día, senador, ¿cómo le va? Usted hablaba anteriormente de conversar y de unificar una lista, digamos. Ahora, lo que sí es seguro a esta instancia es que Colombi y Valdés no van a dialogar. Y muy probable, por las situaciones que se fueron dando y por lo que uno puede ver, muy probable que no, que así suceda. Uh-huh. Pero bueno, ustedes saben que nosotros somos personas de diálogo, siempre intentamos llegar a consensos, más allá de lo difícil que sea la situación. Pero hay que esperar. Entendemos que es complejo y que obviamente Gustavo... tiene todas las posibilidades de ser y que va a ser el próximo presidente de la Unión Cívica Radical. Quedó más que demostrado el apoyo casi unánime en toda la provincia que tuvo el sábado con la presencia de prácticamente todos los intendentes, todos los funcionarios, todos los concejales, muchos dirigentes de toda la provincia. Así que yo creo que eso no va a cambiar, diríamos. Y a su entender ¿qué tipo de liderazgo se dirime el 27 entre Gustavo Valdés y Ricardo Colombi, siendo que el gobernador habló? Yo creo que más que una cuestión personal, el gobernador también el sábado hablaba de lo que es la Unión Cívica Radical. Yo creo que la Unión Cívica Radical tiene que tener las puertas abiertas, tiene que tener una mirada juvenil, tiene que tener una mirada diferente, más dinámica. Y la verdad que nos han sorprendido, yo decía en mi corto discurso del sábado, que nos han sorprendido dos cosas en este proceso de afiliación. Las mujeres, más de 25.000 afiliados, el 60% son mujeres, pero el 40% son jóvenes. Eso nos da una idea de las ganas de participación de la juventud. Sociedad, claro, sin lugar a dudas, ¿no? La gente quiere participar. Y otra de las cosas que yo también decía, que en este corto tiempo que me tocó estar en el comité, pudimos hacer, no sé, no quiero exagerar, pero más de 10 reuniones con jóvenes, con mujeres. Se hicieron capacitaciones en oficios en el comité. O sea, el comité no solo ¿Eso no se hacía antes? Porque lo nombra como un hecho que debería ser absolutamente normal. ¿No se hacía, María Mercedes? Por eso digo, o sea, estas cosas, o sea, mañana inclusive están un grupo de jóvenes que se van a reunir justamente para discutir y llegar a un consenso en el tema partidario a nivel provincial. El día jueves se van a reunir un grupo de dirigentes de todo el interior para discutir diferentes cosas. O sea, de eso se trata el comité, es un lugar de encuentro, pero no solo de discusiones políticas, sino tiene que ser un lugar de encuentro muchas veces de gente, sobre todo de gente del interior, que los que somos del interior conocemos que muchas veces vamos a Corrientes y muchas veces no sabemos dónde estar un rato, dónde hacer una nota, dónde poder compartir un mate.
Y yo creo que el comité debe ser el lugar de recibimiento de todos esos coalicionarios que viajan del interior, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto que no habla con Ricardo Colombi, senador? Después de la convención no hemos hablado más. Después de la convención. ¿Y usted qué cree que le... El 29 de abril. ¿Qué cree que le pasa? ¿Por qué esta actitud de recurrir a la Cámara, a la Justicia Federal? Yo creo que por ahí, no sé, yo creo que hay algunos asesores que lo están impulsando a hacer esa clase de reclamos, diríamos. ¿Usted cree que no es una decisión personal de él que tiene los calienta oreja? Y las dos cosas. Por ahí es una cuestión personal, pero también entiendo que hay algunos que le dicen que va a ser más fácil ir vía judicial que no por la vía política. Ajá. Más fácil quedarse con el partido, digo, ¿no? Claro. Y sobre esto le vuelvo a preguntar, senador, ¿usted cree que este transitar de aquí al 27 con el senador Colombi ratificado como presidente del partido, aunque más no sea de forma interina, digamos, va a transcurrir de manera normal? Va a transcurrir de manera normal. Aparte, todavía, vuelvo a insistir, no tuvimos ninguna notificación y nuestros apoderados están haciendo todas las presentaciones judiciales correspondientes para la apelación del fallo. Perfecto. Sí. Bien. Senador, gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor, ahí está el senador, presidente de la convención de la Unión Cívica Radical, hablando con nosotros de lo ocurrido el día sábado en Espacio Andes, el apoyo masivo, dicen, salvo el intendente José Chemes, que no estuvo, todos el resto del arco político estuvo presente, ¿no? Así que consideran masivamente, se vio un gobernador exultante, contento, estaba muy contento Valdés con respecto a este apoyo masivo a su candidatura a presidente de la Unión Cívica Radical. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, ¿por qué insistimos con esto de la pregunta qué va a pasar, si esto va a discurrir de forma natural de aquí al 27? Y es que especulaciones sobre... Sí, trapisondas, dice. Y claro, alguna estrategia, maniobra judicial pueden haber. O, digamos, se especulan con algún tipo... Yo hablaba recién en el pase con Chipa. ¿No habla? ¿No te contesta el senador? Yo le digo que hay... Hablaba en el pase, no sé si escucharon el pase con Chipa. Hay cosas que se deben ir modificando. Ricardo, yo le decía a Chipa, y no sé si la gente que se engancha... Ricardo, una persona que nunca quiso el periodismo, no tuvo feeling con el periodismo, nunca. Conmigo ha peleado, en 20, 30 años ha peleado no sé cuántas veces. Lo que te quiero decir es que hay cosas que se deben ir modificando, ¿no? Él tiene, recién decía Henry Figlo que le calientan la oreja, debe tener varios que le calientan la oreja, que es mejor romper todo que tratar de consensuar. Es lástima. Ricardo ha sido una persona, ha cumplido un rol muy importante dentro de la provincia de Corrientes, porque no nos olvidemos que él es nada más ni nada menos que el sucesor de Ramón Bautista Mestre, de la intervención número 17 a la provincia. Y nosotros que transmitimos y trabajamos en todas las intervenciones, Duraño, Naca, Claudia Bello y todo esto, llegó la llegada de Ricardo Colombi, fue un aire que refrescó y cambió la provincia de Corrientes. Pero de ahí hasta hoy pasó mucha agua bajo el río, bajo el puente, bajo todo. Son más de 20 años. La política cambió. Si no hubiese ganado Milei. Entonces, lo que yo digo es, hay algún momento que ya no te debes dejar de calentar la oreja, y también hay un momento que vos decidas mínimamente modificar tus actitudes. Él no atiende el teléfono, él no habla con la prensa, no sabemos, y el agazapamiento no es saludable, no es bueno. A la gente esto no le gusta. Oye, ¿en qué está?
¿Por qué hace esto? Bueno, y desde ahí, conociéndolo mucha gente, y analista político también, es que especula con algún tipo de maniobra judicial como son estas. Claro, porque también, digamos, claro, hagamos un paréntesis, una pequeña digresión, ¿cómo pasamos por alto también el hecho de que la justicia sea tan expeditiva? Sí, claro. Digamos, tan rápida. En algún momento tenemos que dejar de naturalizar eso. Sí, claro. Claro, pero rápido. Yo, un punto sobre esto, María, de los calientorejas. Lo tienen todos, ¿eh? Sí, él en particular tenía un cierto manejo, él tenía un perfil y era distante de eso. Sí, yo digamos, respeto la opinión de Henry Fick, pero era distante, incluso hasta que aborrecía eso. A los calientorejas. Sí, él siempre fue personalista, digamos. Sí. Se manejó de forma autónoma, está todo bien, ¿viste? Los tenía como ahí a los calientorejas. Yo dudo de esa posibilidad de que puedas estar asesorado por alguien. Ricardo Colombia, ¿en serio? No, yo creo que Ricardo escucha, pero que en definitiva él puede tomar la decisión él solo, ¿no? No tengo dudas. Más, no me acuerdo cómo lo llamaba. Tenía un... Tiene este apelativo para todo, ¿no? Lo llamaba de una forma particular, ya me acordé. Sí, la verdad es que llama la atención todo esto. ¿Cómo estamos de temperatura? Las vías de comunicación, Melanie Servín. 56-74.